Buen calzado, ropa corta y esclavina, pequeño saco, mochila, sombrero de ala ancha, cantimplora o calabaza para llevar agua o vino. Y un bordón para apoyo y defensa. Si fuésemos capaces de remontar hacia atrás las huellas de los pasos de cada peregrino, llegaríamos al mismo umbral de su morada, allí donde el camino comienza. Núcleo vital, fuente de ruido y bullicio, civilización en estado puro. Madrid, punto de partida. Vosotros habéis venido aquí a esta asociación a por una credencial. La credencial es precisamente esta hoja, ¿verdad?, que es la que nos justifica como peregrinos para hacer el Camino de Santiago. Esta credencial la vamos llevando y vamos presentándola en todos los albergues del camino. Nos la van sellando por cada sitio que pasamos, nos la piden cuando llegamos al albergue, y es verdaderamente, como repito, os decía antes, el justificante como que estábamos haciendo el Camino de Santiago. El camino se puede hacer de muchas maneras, pero fundamentalmente es una vía de espiritualidad. Todos los días nos vamos a levantar muy temprano y tenemos que hacer esos 20, 25 kilómetros de promedio que tiene la etapa. Empieza en Madrid, ¿no? Sí. Pues buen camino, Paula. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, bien, ¿y tú? Hola, ¿qué? Bien. Vamos a ver, ¿qué deseáis? Pues iniciar el Camino de Santiago, ahí desde Madrid. Entonces vais a hacer una buena cosa, ¿no? Hola. Bueno, pues ya sabéis que Santiago, esta parroquia, es el punto cero de la peregrinación a Santiago. Bueno, pues te voy a sellar ya. Que tengáis feliz peregrinación, ¿eh? Muchas gracias. Ultrella, ecos del camino, voces de Santiago que me invitan, que casi me empujan a seguirlas. Guío mis pasos por el asfalto que sepulta lo que en otros días fueron senderos. Santiago en Madrid, el camino en la metrópoli. Queridas hermanas peregrinas, a punto de emprender esta santa peregrinación, conviene recordar cuál ha sido nuestra intención
al concebir nuestro camino. La tumba del apóstol es signo de renovación espiritual, de fortaleza en la fe, de acción de gracias y petición, de alabanza a Dios por sus criaturas y por merecer la hospitalidad y ayuda fraterna de los demás hermanos. Pues que tengáis feliz peregrinación y que a la vuelta vengáis también aquí a Santiago a darle gracias por esa peregrinación que habéis emprendido hoy o mañana. Señorial y amable, me recibe la segunda encarnación en piedra del apóstol en Madrid. Desde aquí, el camino también me llama. Desde aquí abre Madrid al peregrino una segunda puerta, la iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago. El Señor te asista y se digne ser tu compañero de viaje. Amén. Que el camino que ahora confiadamente emprendes lo termines felizmente con la ayuda de Dios. Amén. Que el apóstol Santiago, al cual vas a visitar, llene tu corazón y tu espíritu de alegría y de gozo. Amén. Amén. Pues nada, te felicito. Espero que cumplas ese buen camino, que encuentres mucha paz y que te sientas muy feliz. Espero tu vuelta. Ciudad, el agua también mana de la piedra. Piedra esculpida por el hombre. Granito civilizado, pero siempre enamorado del agua amiga. Plaza de Castilla, gran pórtico de cristal y acero tras el cual el camino me llama. En la mochila, lo más ligero de mi entidad, el alma de peregrino. A veces el equipaje es el alma. Colmenar Viejo. Su nombre esconde una desprendida historia. Un anciano que vivía próximo a un colmenar ofrecía piadoso cobijo al caminante, que directamente inquiría por el colmenar del viejo. Así de sencillo. La Asunción de María, esencia y espíritu del camino. Decidido por fin empezar el camino. Sí. Desde Colmenar. Sí, sí, así es. Qué bien. Cuánto me alegra además que lo hagáis desde vuestro propio pueblo. Han pasado varios peregrinos por aquí que vienen desde Madrid, o otros se van, como sabéis, a Roncesvalles a empezar y tal, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante el empezar el camino desde donde uno vive, donde uno está, donde uno está haciendo su propia vida. Madrid rural. Sus ruidos se tornan en murmullos, sus humos en hálitos de aire puro.
El asfalto es de tierra, las calles de verde y encina. Siento que en realidad el tráfico y las prisas están dentro de uno mismo. Manzanar es el real, tierra de druidas, guerreros y reyes. De nuevo el agua me invita a sobrevolar su brillante sonrisa, pisando a su amiga la piedra. Puentes que acotan solemnes su porción de camino, ofreciendo en sus brazos un descanso, un apoyo, un respiro. Y siempre dueño y señor, mirándome complaciente, el castillo de los Mendoza. Rodeando el parque natural de la Pedriza, me siento diminuto como un náufrago que nada para alcanzar las costas de la supervivencia. Pedriza. Mar de piedra, mar de vida en calma, impresiones del ánimo ante las escarpaduras de la naturaleza, soledad compartida. Senderos, calzadas romanas, vapores de ecos de tránsitos pasados. No sé si nuestros nuevos caminos alcanzarán tan longeva permanencia. Quizá prefiera no saberlo nunca y sencillamente andar, andar. ¿Otra ya? ¿Otra ya? ¿Quieres? Gracias. Vamos. Ah, muy bien. Salí por la mañana. Sí. Me entretuve un rato en Manzanares tomando el café. Cuidé ir por el puerto que dicen la Fuenfría. Erré todo el camino como quien no sabía. El arcipreste de Ita también pasó por aquí. Identidad en forma de acueducto. Agua milagrosamente sustentada de nuevo por la sufrida piedra. Segovia.
Me proyecto en sus calles, en las arterias que se derraman por la pendiente, junto a los árboles que aplacan el escozor del suelo con el cosquilleo de sus ramas. Tengo buenos recuerdos. Estuve yo ahí de soltero un fin de semana, pero en silencio. Las piedras no me ven. Camino invisible tan pequeño ante la grandeza de la historia. Casa de la Moneda, Monasterio del Parral, Alcázar, Iglesia de la Veracruz, Eterna Segovia. Fíjate que va ahí. Ahora, pero mira, eso que antiguamente era un colegio, eso que hay ahí, ese edificio así, un poco antiguo. A veces confundo el sonido de mis pasos con los latidos de mi corazón. ¿O son acaso los latidos de los pinos que me acompañan? Así llego hasta Nieva. Pues estamos entrando en el claustro románico de Santa María la Real de Nieva, un claustro con 87 capiteles que comenzó a construirse en los inicios del siglo XV bajo los auspicios de Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster. Continuando, vemos aquí una escena monacal, una escena de los monjes, preciosa. Mientras uno está tocando el órgano, el otro está dando aire con el fuelle y otro haciendo sus cánticos. Son escenas de la vida monacal. Hay aquí una bicha que nos dicen los cronistas, aquí, que se repite hasta 7 veces a lo largo del claustro. Parece ser que hace alusión a los 7 pecados capitales. Se repite hasta 7 veces. Cauca celtíbera, romana y mudéjar. Coca crisol. Coca saludar y partir de paso hasta Santiago. Al caer la tarde tengo la sensación de que los latidos de los últimos pinos de Madrid me desean suerte para enfrentarme a la árida desnudez de Castilla. A esta hora el sol es más compasivo. A orillas del Pisuerga, Simancas deja el camino de Santiago a 4 kilómetros de Valladolid. Fachadas y escudos del siglo XVIII nos recuerdan la leyenda de las 7 doncellas que se cortaron sus manos antes de ser entregadas a Abderramán. En sus calles de piedra conviven antiguos palacios y rincones que nos sirven de mirador, desde donde podemos ver, por ejemplo, el puente romano sobre el Pisuerga antes de su desembocadura en el Duero. Cipreses, voces del tiempo que susurran historias eco de nuestros pasos. Augurio de los cambios y la supervivencia. Nuestra Señora de la Asunción, Huamba.
Bajo este cielo de roca, la historia de la humanidad convive consigo misma, tal y como hoy es incapaz de hacer. Culturas en forma de arcadas, religiones coexistiendo en piedra. Medina de Río Seco. En Santa María de Mediavilla, el tiempo parece haberse detenido tan solo para saludarme. Y en la iglesia de Santiago, el apóstol me recuerda por qué estoy aquí. Símbolos compostelanos que me invitan a reanudar el esfuerzo. Buenos días, peregrinos. ¿Qué? ¿Una parada para el caballo? Hombre, buenos días. Pues sí, mira, parece que tiene un problema en la mano izquierda, no sé si quizás sea de la herradura o de qué. Lleva muchos kilómetros ya y yo creo que está un poco... Yo voy a dejar, que pronto me pillaréis. A mí me quedan muchos pasos que dar todavía. Pues sí, nosotros vamos a mirar un poquito a ver si esto creo que tenga fácil solución. Y me alegro que nos hayamos visto. Venga. Muy bien, venga. Hago camino. Suerte, adiós. 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 Nosotros parece que... Yo creo que está bien, ¿verdad? Medina de Río Seco, fuente de pasado y grandeza. Gracias, Medina. Jolín, está aguante de todo. Está fresquita, ¿eh? Fíjate ayer si la encontramos ayer cuando... Estamos en la ermita de San Bernardino. Ah, en la ermita de San Bernardino. Es el patrono de Cuenca y además está probado también que este santo hizo el camino. Uh-huh. Este es un camino que está empezando a ser frecuentado ahora, pero que no es un camino inventado en la actualidad, es un camino que ya en el siglo XIV está probado y documentado, en el siglo XV y anteriormente, es un camino oleado por un montón de peregrinos. Esto no es una invención, puesto que en Cuenca, aquí tenemos, existió el antiguo hospital, y están todavía, se conservan los documentos de las cuentas del antiguo hospital. Tras la sabia y acogedora cuenca de Campos, Villalón, Fuente Oyuelo, Sant Herbàs, Arenillas, llego a Sahagún. Soy uno más en el camino. Hola. Hola. Interrumpimos. Pasar. Gracias. Hola. Hola. Uno más en esta tierra en la que confluyen arte e historia. Convivencia de la cultura cristiana y musulmana latente en ladrillos de arte mudéjar. San Tirso y San Lorenzo, el orden del arte en el barro cocido. La capilla de San Benito, testigo de mártires, reyes, vasallos y obispos. Y relegada a extramuros desde lo alto, el santuario de la Virgen Peregrina. Perlas de Sahagún, joyas de la historia. Y aquí nos paramos a leer. Nacer y morir cada día. Camino y reposo. Reposo y camino. Tiempo para olvidarnos de nosotros y compartir. Tiempo para leer, para apartar por unas horas nuestros ojos del camino.
El albergue es el manantial para la sed de los huesos. Y el papel y la pluma son nuestra memoria. De Madrid a Sahagún, de Sahagún a Santiago. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde el Duero traza su curva de ballesta. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, Castilla, mística y guerrera. Así es como veía Castilla don Antonio Machado. Madrid, el camino en la metrópoli. Queridas hermanas peregrinas, a punto de emprender esta santa peregrinación, conviene recordar cuál ha sido nuestra... Si fuésemos capaces de remontar hacia atrás las huellas de los pasos de cada peregrino, llegaríamos al mismo umbral de su morada. Allí donde el camino comienza. Núcleo vital, fuente de ruido y bullicio, civilización en estado puro. Madrid, punto de partida. Vosotros habéis venido aquí a esta asociación a por una credencial. La credencial es precisamente esta hoja. Hola, bien, ¿y tú? Bien. Vamos a ver, ¿qué deseas? Pues oficial de Camino de Santiago. Ahí es de Madrid. Entonces vais a hacer una buena cosa, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que Santiago, esta parroquia, es el punto cero de la peregrinación a Santiago. Bueno, pues te voy a sellar ya. Muchas gracias. Que tengáis feliz peregrinación, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Adiós.
Ultreya, ecos del camino, voces de Santiago que me invitan, que casi me empujan a seguirlas. Guío mis pasos por el asfalto que sepulta lo que en otros días fueron senderos. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es la que nos justifica como peregrinos para hacer el camino de Santiago? Esta credencial la vamos llevando y vamos presentándola en todos los albergues del camino. Nos la van sellando por cada sitio que pasamos. Nos la piden cuando llegamos al albergue y es verdaderamente, como repito, os decía antes, el justificante como que estábamos haciendo el camino de Santiago. El camino se puede hacer de muchas maneras, pero fundamentalmente es una vía de espiritualidad. Todos los días nos vamos a levantar muy temprano y tenemos que hacer esos 20, 25 kilómetros de promedio que tiene la etapa. Empieza en Madrid, ¿no? Sí. Pues buen camino, Paula. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Calzado, ropa corta y esclavina, pequeño saco, mochila, sombrero de ala ancha, cantimplora o calabaza para llevar agua o vino. Y un bordón para apoyo y defensa.